Guía turístico Las vacaciones con paquete significa que un gran número de turistas llegan a la vez al mismo sitio, con un viaje vendido por el mismo operador turístico. Por esto, los mejores operadores turísticos usan personal a tiempo completo para vivir y trabajar en sus centros turísticos durante la época de vacaciones. Estos empleados se llaman guías turísticos. Entonces, ¿quiénes son los guías turísticos? Hay muchos tipos diferentes de puestos de guías turísticos. La principal responsabilidad es garantizar que las vacaciones de sus invitados sean inolvidables, proporcionándoles información útil y asegurándose de que estén a salvo. Debido a que los guías turísticos son normalmente el único contacto que los huéspedes tienen con el operador turístico durante las vacaciones, se espera que se destaquen en el servicio al cliente y siempre sean amigables, accesibles y entusiastas en todo momento. Tú serás la persona principal con la que un invitado reflejará la, pro la profesionalidad de un operador turístico. En otras palabras, eres la cara de ese operador turístico. Ellos son el primer punto de contacto en el aeropuerto. Representan al operador turístico, aseguran el éxito de las vacaciones del cliente, por lo general se reúnen con los recién llegados en el aeropuerto, los acompañan a su alojamiento y tienen una reunión de bienvenida. Por supuesto, la lista de tareas es más larga que eso. También brindan información sobre las instalaciones o atracciones del sitio, tienen horarios de reunión regulares, hacen anuncios, se ocupan de consultas y problemas, tienen información actualizada y reservan y acompañan excursiones. Además de estas tareas, también organizan el alquiler de coches o esquís. Están disponibles casi en cualquier momento, dan consejos y resuelven problemas o lidian con emergencias, y escribir informes y papeles también es parte de su trabajo. El papel de un guía turístico puede ser exigente física y mentalmente, y deben estar preparados para ser flexibles y trabajar horas muy raras y largas. Sin embargo, esto les brinda la oportunidad perfecta para alejarse de la repetitividad de un trabajo normal, y además, cuando el sol brilla siempre, las cosas nunca parecen tan malas. Los guías turísticos pueden encontrarse con muchas situaciones diferentes mientras trabajan en un complejo turístico que se espera que resuelvan, ya sea trabajando, en equipo o por iniciativa propia, usando pensamiento rápido y habilidades de organización. Trabajar doce o más horas al día, seis días a la semana, no es poco común, especialmente si hay demoras largas en el aeropuerto, que puede ocurrir con regularidad. Por lo general, tienen que trabajar los fines de semana y estar de guardia las veinticuatro horas del día. El trabajo del guía turístico suele ser estacional, limitado al verano o al invierno. Se necesita permiso de conducir para transportar a los turistas desde y hacia el aeropuerto. Las comprobaciones de salud y seguridad forman parte del trabajo de un guía turístico. Esto implica inspeccionar el alojamiento, las piscinas y las áreas de juego para asegurarse de que cumplan las normas de seguridad. Reunirse con los turistas en el aeropuerto Llevarlos a sus hoteles y asegurarse de que tengan el alojamiento que reservaron también está en la lista de tareas. Las reuniones de bienvenida generalmente se llevan a cabo la mañana después de que llegue un nuevo grupo de turistas. Aquí los guías le dicen al grupo una serie de puntos, incluyendo su alojamiento y los servicios e instalaciones que ofrece el tablón de anuncios del operador turístico, los hoteles, información sobre el complejo, el país, las costumbres locales y los viajes, excursiones guiadas, alquiler de automóviles y otros productos que el operador turístico venda. Los diferentes guías turísticos son mensajeros del camping, anfitriones de chalets, representantes de niños, representantes del club, representantes de familia, de esquí o de transporte. Un representante de niños es responsable de cuidar grupos de niños entre las edades de 2 a 12, ofreciendo una variedad de actividades divertidas, además de garantizar su seguridad y bienestar. Un representante de transporte es un representante que también acompaña a los vacacionistas al aeropuerto y hoteles. Un representante del club es responsable de garantizar que los grupos de hombres y mujeres entre las edades de 18 a 30 tengan el tiempo de sus vidas mientras están de vacaciones. Siendo este tipo de representante, seres enviados a los complejos más animados donde dormir es un lujo. Además de estas responsabilidades diarias, deben organizar el entretenimiento nocturno, como fiestas en la piscina, bares, noches de fiesta y fiestas en la playa. Y mientras tus invitados duermen, necesitarás levantarte temprano para cumplir con tus responsabilidades diarias, como la celebración de eventos de bienvenida y atender las quejas de los clientes, además de la extraña resaca. Los representantes de esquí son muy similares a los representantes de familia, pero se basan en una estación de esquí de invierno. Representantes de esquí trabajan como el primer punto de contacto para los huéspedes de vacaciones, tratando con todos los aspectos de sus vacaciones como el representante diario del operador turístico. Probablemente se espera que visite a los huéspedes todos los días en su chalet u hotel. Las responsabilidades pueden incluir traslados al aeropuerto, organización de pases de esquí y alquiler de equipos, guía de esquí, Administrador del complejo organización de actividades de apresquí servicio de esquí, limpieza de nieve, reparaciones, conducción y trabajos de mantenimiento. Los guías del campamento son empleados por los operadores turísticos que ofrecen vacaciones de estilo campista en el extranjero. Un guía del campamento es muy similar a un representante de familia. El principal trabajo es preparar y limpiar el alojamiento. Esto consiste en tiendas de campaña grandes casas móviles y la casa del árbol ocasional. Los guías también se encargan de asegurarse de que los clientes tengan una estancia libre de problemas en el campamento, cambiando botellas de gas, resolviendo problemas, planificando cuadros de reserva, contabilidad, haciendo trámites, etc. Al igual que con cualquier trabajo de atención al cliente de primera línea, el trabajo es variado y no sigue las horas establecidas o incluso los días establecidos. El rol de anfitrión de chalets implica trabajar junto con un chef y tal vez con otros miembros del equipo del chalet, dependiendo del tamaño o nivel. Su función se basa principalmente en el servicio doméstico y en el servicio diario de mesa del desayuno y la cena. Al estar al frente de la casa, la personalidad es la clave. Debes sentirte cómodo con tus invitados y proporcionar un ambiente cálido y acogedor. Algunos anfitriones de chalet de también deberán cocinar, estos roles se basarán en chalets más pequeños, donde se proporcionará un menú fijo. Por lo tanto, un guía turístico es responsable de cuidar grupos de clientes en vacaciones organizadas en complejos. La prioridad principal es garantizar que los clientes disfruten de sus vacaciones y que todo funcione lo mejor posible para ellos. Como cara pública del operador turístico, el guía turístico debe crear una excelente primera impresión y, y continuar brindando un excelente servicio al cliente o los clientes durante toda su estancia. A pesar de que suena como que se pasa trabajando cada minuto de cada día, no siempre es tan malo. Si todo va bien, los invitados están contentos, los aviones llegan a tiempo, entonces tendrás bastante tiempo para ti. Finalmente, aquí hay algunos enlaces útiles para verificar si le gusta este trabajo.